Hola, hola, mi gente linda. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Por acá trayéndoles otro videito más, ¿sabes? Compartiendo de lo poco que hacemos acá en la tienda. El día de hoy le traigo otros PlayStation 5. Hace como 3 o 4 días atrás subimos un video en el cual estuvimos diagnosticando un PlayStation 5, el cual no encendía. Al final, el problema era el Power Supply, que estaba dañado porque tenía cucarachas dentro, ¿vale? Y el Power Supply estaba dañado. Y también arreglamos lo que fue el Power Supply en ese video. Por acá tenemos otro PlayStation 5, el cual tiene la misma falla, no enciende para nada. Si lo conectamos a la corriente, vamos a enseñarles, vamos a cambiar la cámara por acá. Acá lo tenemos, si lo conectamos a la corriente. Si lo conectamos a la corriente, le damos el botón de encendido. No pasa absolutamente nada. Y cuando quitamos lo que sería la tapa. Por acá podemos ver que tenemos a los parientes de la cucarachita Martina. Como puede ver por acá, tenemos unos cuantos. Y vamos a medirnos en voltaje. Tendremos voltaje en lo que sería nuestra fuente. Saben, acá podemos medir lo que sería el voltaje que viene de nuestra fuente. Y vamos a ver si tenemos voltaje. Pues absolutamente nada de voltaje. 0 con 0 con 0. Entonces, tenemos por acá otra PlayStation 5 más que simplemente se dañó lo que sería el power supply porque trae cucarachas adentro. Entonces vamos a estar haciendo lo mismo en este video. Vamos a estar removiendo lo que sería el power supply, poner un power supply nuevo. En este caso vamos a poner el power supply que estuvimos arreglando en el video anterior, ya que lo tenemos de repuesto, siempre y cuando sea el mismo que usa este modelo de PlayStation 5. Y también vamos a estar diagnosticando y arreglando lo que sería el power supply que trae este PlayStation que está completamente muerto. Entonces, quédese hasta el final del video y aprendan cómo diagnosticar este tipo de power supply para si le llega algún PlayStation 5 que esté muerto y lo que sea simplemente un power supply dañado por cucaracha. Bueno, regresando con el video, ya te abrí la consola, acá la tenemos, ya reemplacé el power supply, le puse el power supply que arreglamos en el video anterior y vamos a testear. Entonces vamos a conectarlo. Tendremos suerte. Será ese problema. Le damos el botón de encendido. Uno. Luz azul. Eso quiere decir que nuestra fuente está funcionando. La fuente que arreglamos. Si ahí está la consola booteando. Vamos a poner lo que sería. A ver si tenemos salida de video. Tenemos un segundito y vamos a ver si tenemos salida de video. Ok. Ahí está en luz blanca, pero todavía no me ha dado salida de video. Deme un segundito. Y ver si me quiere dar salida de video. Ahí está. Ok, ya tengo salida de video. Déjenme configurarlo para poder capturar pantalla. Porque como saben, el PlayStation 5, cuando viene de Factory Settings no permite que se grabe lo que sería la salida de video con ninguna tarjeta de captura de video. Entonces tenemos que ir a los settings a cambiar esa información para que nos deje grabar lo que sería la pantalla de nuestro PlayStation 5 o lo que estemos jugando en ella. Entonces vamos a conectarlo con el control. Ok. Okay. Okay, para configurarlo, ahorita les voy a enseñar cómo para aquellos que no saben. So, nos tenemos que ir a donde dice sistema, donde dice HDMI y la cuarta opción la vamos a desactivar. Y ahora sí paso a lo que sería mi captura de pantalla. Tendremos salida de video. Ella debería de tener salida de video en mi. Ahí está. So, les voy a enseñar otra vez. Ok, si vamos a lo que serían a nuestro inicio, aquí estamos en el inicio del menú de nuestra consola. Para activar esta opción, para que nos deje capturar lo que sería la salida de video, nos tenemos que ir aquí donde dice sistema y donde dice HDMI. Esta opción la tenemos que desactivar.
Esta acción viene activada por en default, viene activada de lo que sería desde la tienda. Si la activamos, ahí perdemos lo que sería la captura de video. Ahí ven, pantalla negra. Y si la desactivamos, en medio de mi video para poder desactivarla. Y ahí la desactivamos y ahí te volvemos a tener lo que es salida de video. Así de simple. Pues ahí están, señores. Una consola arreglada. Bueno, otra consola más arreglada. Que lo único que tenía era una fuente dañada por cucarachas. Así de simple. Ya el segundo video que hacemos. Pero no es la primera que viene a la tienda. Entonces ya por lo que sería experiencia que tengo con este tipo de consola, este tipo de falla, ya sé dónde tengo que ir. Entonces, vamos a poner esta consola, vamos a limpiarla primero, vamos a ponerla junta, a poner la parte y vamos a diagnosticar entonces lo que sería el Power Supply de la consola que vino con ella. ¿Qué Power Supply tiene? Pues la que arreglamos en el video anterior. Si quieren ir a chequearlo, están en la. Le voy a poner en la descripción del video para que puedan ir a ver el otro video por si no es el mismo tipo de, vamos a decir, no es el mismo tipo de falla que trae lo que sería el Power Supply. Si hay algo más que está dañado, pues quizás la que usted quiera arreglar tiene el mismo problema que arreglamos en el video anterior. Entonces, nos vemos en unos minutos. Bueno, aquí ya tenemos lo que sería el Power Supply, que lo hemos sacado y es muy notorio, creo que ver cuál sería el problema en este Power Supply. ¿Cuál fue el problema creado por las cucarachas? Si pasamos al microscopio y venimos a lo que sería esta zona de acá, pueden ver que dos diodos, acá pueden ver, están completamente explotados. Déjenme acomodarlo bien para que puedan notarlo mejor. Déjenme enfocar un poco. Y ahí está. Aquí fue donde pasó el problema. Aquí tenemos varios componentes que se ven un poco quemados, pero lo primero que vamos a hacer es retirar estos componentes y entonces vamos a hacer algunas mediciones, cambiar alguna de estas resistencias y ver si tenemos algún cambio. Medir también por cortos para que asegurarnos que no tengamos ningún problema y ver si podemos llegar a arreglar lo que sería esta fuente. Entonces, primero vamos a retirar lo que serían estos componentes que están dañados. Quizás sea alguna reparación sencilla en esta Power Supply. Veamos qué nos depara. Pueden cambiar lo que sería la aleación que trae original o pueden directamente tratar de quitar los componentes directos, pero a mí siempre me gusta lo que sería bajar la aleación que trae de fábrica para no tener que meterle tanto calor a lo que sería la placa. Entonces voy a quitar todos estos componentes que veo un poco dañados, por lo menos esta resistencia la voy a quitar. Quitar estos dos diodos que tenemos por acá y de ahí ver qué nos topamos. También vamos a quitar esta resistencia. Okay. Que vamos entonces a medir por lo que sería cortos, esperando que no tengamos ningún corto en lo que sería nuestra placa. Vamos, continuamos. Okay.
Tendremos algún corto. Al parecer no. No se cierra. Al parecer no tenemos ningún corto en estas líneas. ¿Dónde ocurrió el problema también? Siempre me gusta medir lo que sería este transistor que tenemos acá. Eso es tierra. Va a ser tierra también. Al parecer. Ok. Y vamos también a medir lo que sería nuestro fusible. Siempre recuerden medir el fusible, porque si nuestro fusible no tiene continuidad, pues no vamos a recibir lo que sería corriente a través de nuestro conector. Con una punta en un lado, la otra en otra. Y ahí vemos. Bueno, nuestro fusible está dañado. Vamos a reemplazar el fusible, vamos a reemplazar los componentes que hemos quitado y ver si cambia lo que sería. Vamos, esto. Lo que sería nuestra fuente, si ya podemos haberla arreglado. También vamos a medir lo que serían estos dos capacitores. Tenemos acá, no sé, o sea, sé que se nos hayan dañado los capacitores. No, está bien. Y ahí está bien. Estos capacitores también. Ok. Vamos, tengo una fuente por acá para partes. Ok. Esta fuente es para partes, entonces le puedo meter más calor. Eso no hay tanto problema. Siempre recuerden cuál es la dirección de, en este caso, de los diodos, para la hora de que lo vayamos a poner, no lo vayamos a poner invertidos. Vamos a limpiar un poco la placa acá antes de reemplazarlo.
Epa. Okay. Y también vamos a cambiar. Vamos a quitar lo que sería el fusible. Ya lo tenemos acá atrás. Vamos a quitar este fusible. Okay, y vamos a limpiar acá. Buscar un fusible nuevo. Okay. Para que se quede en el lugar. Ahí está. Y vamos a testear. A ver qué pasa. A ver si explota algo, si no explota nada. Vamos a conectar primero acá. Acá conectamos y vamos a ver qué sucede. Ahí tenemos nada, explotó. Vamos entonces a medir lo que sería voltaje. Y vamos a voltaje. Ok, vamos a medir lo que sería voltaje. So, si medimos en la entrada, siempre me gusta medir en la entrada de estos diodos. Ahí tenemos voltaje. Esto quiere decir que también debe estar acumulando. Mire, ahí está acumulando lo que sería nuestro capacitores están acumulando en la entrada de la resistencia que casi siempre se daña. Tenemos el voltaje y lo más probable, siempre que tengo este voltaje, quiere decir que todo está funcionando en lo que sería el power supply. Los diodos están haciendo el switcheo de lo que serían nuestros transformadores y demás. Y si tenemos, medimos voltaje, lo que sería en nuestro conector cuando tenemos 12 volts. Ahí, así de sencillo. Así de sencillo estuvo esta reparación.
Ya vieron, simplemente un PS5 que entró porque no encendía. Reemplazamos lo que sería el power supply con otro que ya habíamos arreglado en otro video. Este no lo pude arreglar el mismo día y hasta el día de hoy es que lo estoy arreglando, pero fue algo sencillo. Simplemente al desarmar lo que sería el power supply, darle una limpieza, hacer una inspección visual, pudimos ver que teníamos dos diodos que estaban completamente explotados y también una resistencia que se veía un poco chamuscada, entonces decidimos reemplazarlo. También fuimos a medir lo que sería el fuse, el fusible que está en la entrada del conector del power supply y estaba completamente abierto, quiere decir que no había conexión, por lo cual no iba a entrar voltaje de lo que sería el cable a nuestro power supply. Reemplazamos este componente y ya arreglamos lo que sería este power supply que nos va a servir para ponérselo a la próxima consola que venga con el mismo problema aquí en la tienda. Así de simple, no hay que comprar un power supply nuevo y reemplazarlo. Es dinero que nos estamos ahorrando, que podemos salvarlo para nuestra tienda y podemos darle un nuevo uso a lo que sería este power supply en vez de tirarlo a lo que sería en la basura. Fue algo sencillo, fue diferente a lo que hicimos en el video anterior. Siempre no va a ser la misma falla, pero algo sencillo que pueden arreglar, que pueden aprender a diagnosticar y que le pueden ahorrarse dinero en lo que sería su tienda o su casa. Si lo están arreglando desde su casa, no hay que irnos directamente a comprar un power supply nuevo. Entonces, espero hayan aprendido algo en este video. Espero le haya servido de algo. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, déjenlo en la cajita de comentarios. Recuerden suscribirse al canal para que esta comunidad siga creciendo poco a poco, ya que estoy viendo que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritos al canal. Ayúdenos a crecer para poder seguirle brindando este tipo de contenido a ustedes. Saben, si tienen alguna pregunta, en la cajita de comentarios también hay un link en lo que sería el video para si quieren unirse a lo que sería nuestro canal de Discord, ya que estoy creando una pequeña plataforma en Discord, en un pequeño foro para aquellos que quieran hacer preguntas, poner comentarios, algo en lo que lo podamos ayudar y ya queda todo registrado ahí para futuras personas que quieran venir, tengan alguna duda, podamos tener alguna respuesta ya de otras personas que la haya pasado quizás el mismo y hayan tenido el mismo problema. Entonces, nos vemos en el próximo video, mi gente linda. Chao, chao, Dios me lo bendiga.